Dialogamos en esta oportunidad con el doctor Luis Mario Rodríguez, delegado de la Defensoría del Pueblo en Morona, Santiago. Nos recibe en su despacho, doctor Luis Mario. Gracias por recibirnos a nosotros, a Upano Visión. Actividades que se han venido cumpliendo en los últimos tiempos en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué se puede informar? Muy buenos días. Muchas gracias, don William, por la visita. Un saludo cordial a todo el Cantón Morona, a toda la provincia de Morona, Santiago. Sí, realmente nosotros como Defensoría del Pueblo no descansamos, tenemos varios temas aquí en la provincia que seguimos. Tenemos caso Gualaquiza, cobros excesivos de electricidad que está a cargo de lo que es la empresa eléctrica de Loja, en este caso de la ERSA, y tenemos varios casos y estamos yendo siempre a Gualaquiza, estar pendientes por garantizar los derechos de los usuarios y consumidores. Aquí en Macas pues tenemos también varios casos de lo que es un caso que se está dando, don William, que justo hablábamos antes de la entrevista, es de, hay personas de la etnia Shuar, de la nacionalidad Shuar, que se les ha vendido por parte de un almacén de nivel nacional, me parece que es, cocinas de inducción, según cuentan o manifiestan las personas, que se les está diciendo que es absolutamente gratis, y ahora que se les está comenzando a descontar de las facturas, pues ven que no ha sido gratis y están devolviendo o quieren tener la intención de devolver. Yo tengo en este momento ingresado más o menos como unos 16 familias que han sido presuntamente, en este caso, dado con una mala información, se les ha vendido estas cocinas. Y según tengo información por parte de la empresa eléctrica de Cuenca, de Centro Sur, que ellos también están visitando, haciendo un levantamiento de información adentro de Sevilla, Don Bosco, también para adentro, y todas las personas de etnia Shuar, dicen que hay más de 500 familias que han sido afectadas por estas ventas de cocinas de inducción con información engañosa. Y nosotros como Defensoría del Pueblo estamos ya actuando en este sentido. He comunicado también a Matriz Quito y ya se mantuvo una reunión con el Ministerio de Electricidad para informar lo que está sucediendo acá en la provincia de Morona, Santiago, y poder ver y llegar a un acuerdo, o en ese efecto ver si es que suspendemos las ventas o los convenios con este almacén, para que ya no se puedan vender estas cocinas y que no se puedan a su vez descontar a través de las facturas de la electricidad. Claro, allí necesariamente debería también la empresa eléctrica responder, porque entiendo que ellos deben tener también niveles de supervisión en este tipo de negociaciones. Realmente a través de la empresa eléctrica Centro Sur están muy preocupados. En la semana anterior tuvimos una reunión con las personas afectadas en Sevilla, Don Bosco, en la cual estuvo presente el señor gobernador, estuvo el ingeniero Urdiales de aquí de Morona, Santiago, y estuvo también representantes de la empresa eléctrica de Cuenca, en lo cual ellos se encontraban también muy preocupados por esta situación que está ocurriendo acá, y es por eso que uniendo fuerzas en conjunto estamos viendo una solución para estas personas. ¿Cuál sería en este caso el desenlace de comprobarse de que existe venta engañosa? Bueno, realmente nosotros tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias. Los expedientes defensoriales están ya en camino. Vamos a hacer, de todos los casos que han ingresado, vamos a hacer uno solo para generar incidencia. Tiene que devolverse las cocinas, porque no se puede un consumidor comprar una cocina con una información engañosa, diciéndole que solo firme aquí. Inclusive hay personas que ni siquiera saben leer, que ni siquiera saben firmar ni escribir, y ya les han dado las cocinas poniéndole la huella digital, sacándoles copias de la cédula y llevándolas inmediatamente para que estas personas adquieran unas cocinas, en las cuales dicen, vuelvo y repito, según la información de todas las personas que nos han dicho, que les dicen que son gratuitas, pero que necesitan la documentación. Entonces, realmente esto sí es algo que nos preocupa como Defensoría del Pueblo, y pienso que a todo mundo al escuchar esto les va a preocupar, porque no puede ser que injustamente se esté pagando un dinero que ellos no tenían conocimiento que se debía pagar. ¿Se puede conocer el nombre del almacén contra quien van dirigidas estas denuncias? Bueno, realmente, según manifiestan todas las personas de etnia Shuar, son Almacenes Japón. Ellos tenían una oficina aquí en la ciudad de Macas, un puesto de ventas. ¿Continuarán tal vez? ¿Han dialogado ustedes con los directivos del almacén? Bueno, realmente este es un tema que nosotros lo queremos llevar ya a un alto nivel a través de la matriz nacional,
para informar lo que está sucediendo, porque a veces los vendedores, por cumplir las metas de venta o las exigencias que el almacén les pone, a veces se dan estos casos y eso no puede ser. Nosotros vamos a llegar, vuelvo y repito, hasta las últimas consecuencias, porque tenemos que garantizar los derechos de los consumidores. Doctor, otro problema que se presenta a sí mismo en torno a derechos de la defensa de los derechos del consumidor. Tarifas de agua potable en la ciudad de Macas. La ciudadanía se queja de que existen incrementos demasiado exagerados. Es un tema también que he tenido conocimiento a través de ustedes, los medios de comunicación, me han informado de que ha subido el agua, las tarifas, las facturas, pero realmente, William, yo no puedo hacer absolutamente nada si no viene ninguna persona a poner en conocimiento con las facturas, con cuánto pagaba, cuánto se ha incrementado, si estará bien el incremento, no estará bien, hay una mala lectura, hay una falla dentro de las instalaciones del domicilio o afuera en este caso. Un técnico es el único que podría dar esa información, pero realmente acá la Defensoría del Pueblo hasta el momento no viene ninguna persona a poner esta queja o petición. La recomendación sería a la ciudadanía que se dirija en este caso a los organismos competentes. Por supuesto, yo ya lo he dicho por algunos medios, también colegas suyos de comunicación, que en el caso de sentirse perjudicados o pensar de que tal vez se les está vulnerando un derecho, pues acudan a la Defensoría del Pueblo para nosotros poder dar un asesoramiento jurídico y si es que es necesario abrir una queja o petición para ver qué está sucediendo en este caso concreto. Y lo he dicho públicamente siempre, inclusive cuando alguna persona me encuentra o me manifiesta esto, yo le he dicho, vengan a la Defensoría, traigan las facturas de pago para poder revisar y ver, pero realmente, William, en todo este tiempo no ha venido absolutamente nadie. Por aproximadamente 2 semanas, los ciudadanos que vivimos en Morona, Santiago, en los diferentes cantones, nos encontramos con la incapacidad y la imposibilidad de movilizarnos hacia el interior de la Sierra Ecuatoriana. Carreteras como la Riobamba-Macas, que no se está trabajando de ninguna manera en el mantenimiento, ni siquiera en el desalojo de los derrumbes. Lo propio está ocurriendo, más parece que las autoridades están esperando que el resto de carreteras cambie el temporal para que luego, en tiempo seco, lógicamente ya no hay los derrumbes y mientras tanto el estado de las vías continúa de la misma manera. ¿Qué hace la Defensoría? ¿Qué puede hacer la Defensoría del Pueblo al respecto? Bueno, hace unos días recibí la visita de los transportistas de Morona, Santiago, a su vez también de Tigüinza y de toda la provincia, ¿no? Y ellos me comentaban lo que usted manifiesta, se encontraban muy preocupados porque al tapar los pasos y no al ver celeridad en los trabajos, se les está haciendo un perjuicio económico a ellos y que en este tiempo en el cual estamos atravesando, pues para ellos es efectivamente esta pérdida económica. Entonces, al enterarme que iba a haber la reunión del COE, pues hice que me inviten a esta reunión para yo poder manifestar o ser la voz portavoz de ellos y poder manifestarles de esta situación. Les dije de que, en lo cual les pedí de que se vea la posibilidad, en el caso si es que las medidas de seguridad sí lo ameritan, pues que se abran las vías o a su vez se alarguen las horas para que ellos puedan cumplir con su trabajo. También les pedí la celeridad en los trabajos y que por favor, en las horas de trabajo, que las máquinas no paren y puedan trabajar bien. Ellos me manifestaban de que aceptaron mi petición y que iban a analizarlo. Después sé que hubo otra reunión del COE, en lo cual se resolvió pues ya lo que toda la provincia conoce, pero que las vías realmente están peligrosas. Vemos a diario las fotos en las páginas sociales y las vías realmente sí están peligrosas. Entonces, lamentablemente por la situación de la naturaleza de estos momentos, pero estamos todos uniendo fuerzas para salir adelante en este tema. Yo he pedido y he sido muy enfático y claro al decirle a los compañeros del COE provincial de que la celeridad en los trabajos, que no paren las máquinas, que sean rápidos en el trabajo, porque eso también representa comercio aquí en la provincia de Morona, Santiago. Cuenca es una ciudad grande que está muy cerca a nosotros y toda la gente frecuenta para el producto y para cualquier cosa. Entonces la gente se siente también afectada, el pueblo se siente afectado, pero uniendo fuerzas y viendo cómo solucionamos, vamos a ver una mejor manera en este tema. Doctor, un tema también que preocupa muchísimo es el cambio de curso inminente del río Upano.
su fuerza grande, la fuerza del río, está viniendo para hacia el sector del puente sobre el río Copueno, y esto va a traer problemas en la circulación en esa vía, pero no se ve también acciones de protección. La Defensoría podría intervenir para incitar a las autoridades a fin de que tomen acciones urgentes y emergentes para proteger el puente y volver el río a su cauce normal, natural. Por supuesto, nosotros como Defensoría del Pueblo, al ser un ente complementario, podríamos hacer un como intermediador en este caso para poder dar a conocer a las autoridades un posible peligro que puede existir. Siempre nosotros en el ámbito de prever las cosas, por supuesto, encantado, y si hay que hablar con las autoridades necesarias, pues así lo haremos como Defensoría del Pueblo, para que se haga un análisis de esta situación y se pueda ver qué se puede realizar para que prever un peligro inminente. Doctor, ¿algo más que pudiese usted informar aprovechando esta visita? Bueno, realmente informar a la ciudadanía de Morona Santiago que nosotros como Defensoría del Pueblo, al ser una institución pública que protegemos y tutelamos los derechos humanos, invitarlos a todos para que nos visiten aquí en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo, en la Sor María Troncati y Capitán Wilson Vinuesa, en lo cual van a ser afectuosamente recibidos, y aquí estamos para servirles las veces que ustedes sean necesarias. Las puertas están abiertas siempre y siempre permanecerán abiertas para ustedes, porque vuelvo y repito, las instalaciones son para ustedes, no para los funcionarios.